Hi, good evening. Good evening, teacher. Good It's evening. How are raining, teacher. you? Fine. Fine. How was your day? I'm fine, Okay. And what about you, Elio? How was your day? Fine. Fine. Okay. Little tired. Little tired. Okay. Teacher, aquí So, empieza queriendo llover, a ver cómo me pone el internet. here is the same. Aquí también ya se escuchan ya las pringas. Sí, ojalá que nos Que vaya me bien. está Tan, lloviendo súper fuerte. me costó Your conectarme y house. casi no, bien poco se oye. Ah, ok. Ojalá podamos lograrlo, que no sea tan fuerte hasta que termine la clase. Okay. Porque aquí también empieza a pringar, pero que ha hecho un calor tan terrible, ¿verdad? Sí, he estado feo todo el día. Pero ojalá que sí se pueda, podamos recibir la clase completa. Ok, is the time. Hey, solo ustedes dos están conectados ahorita. Bueno, vamos a ver algunos repasos mientras los otros se conectan. Fíjense que aquí mi internet casi nunca se me va, es rarísimo que se vaya. Es bien estable la conexión. ¿Verdad? Así que espero que sí podamos recibir bien la clase. Vamos a aprovechar al máximo. Did you do the homework? Yes. Yes. And what about you, No, Vivian? teacher, sorry. No, No. teacher, sorry. Sorry. You don't have the time. What? You didn't have the time. No tuvo tiempo. No, teacher, ayer me desconecté un poco temprano porque tuve una emergencia y no, hoy ha sido un Okay. día pesado para mí. Okay, there is no problem. What? Thanks. But we need to practice today. Okay. Okay, thanks. What did you remember about the yesterday's class? Yesterday I talked about the direction. Directions, yeah. What else? An example the direction mucha dirección, no sé si mucho. Yes, directions. Only Yeah. that. Now. Let me to present our presentation. Yesterday, we was talking about preposition of place. And Okay. we was practicing about these prepositions across from, behind, between, next to, on the corner of. I remember. And we have this exercise. Instructions was look at the map and complete the sentences. And then we was complete these sentences with the different prepositions on the right, on the corner of, between, on the corner, across from, and on and next to. Now we continue with this topic. Now we had this conversation too. It's across from the park. Did you remember? The conversation, I no lo pude ver mucho. Ah, okay. But and then please read this information, and if you have any questions to me, please let me know. Okay. Okay, Okay. read. Excuse me, Excuse me. can you help me? Can you help me? Is there a public restroom around here? Is there a
public restroom around here? A public restroom. A public restroom. Sorry. I'm I'm sorry. sorry. I don't think so. I I don't don't think so. think so. So, oh no. Oh Oh no. no. My son needs a restroom. My My son son needs a needs a restroom. restroom. Well, Well, there is a restroom in the department store on Main Street. there There are is a restroom restrooms in the in the department store department on Main Street. store on Main Street. Yes, where on Main Street? Where on Where on Main Main Street? Street? Okay, it's on the corner of Main and First Avenue. It's It's on the on the corner of corner Main of and Main First Avenue. on Third Avenue. First Avenue. On the corner of Main and First. On On the the corner corner of of Main Main and and First. Third. Yes, it's across from the park. Yes, Yes, it's it's across from the across park. from the park. You can't miss it. You You can't can't miss miss it. it. Thanks a lot. Oh, Thanks a thanks lot. a lot. Okay. Do you have any questions for this vocabulary? Vivian, in your case? No, teacher. No. Everything is clear. It's okay. Okay, now Thanks. we continue with next topic. Lo vamos a empezar ya, aunque hayan poquitos conectados por la lluvia, para que podamos cubrir el tema y luego nos quedamos Teacher, viendo lo de la tarea. Tell me. me costó entrar porque lo de Zoom, como se actualizó, no se puede ingresar de una sola vez, lo manda a otro link. Entonces creo que por eso no se ha podido conectar la mayoría, porque no se puede ingresar con el mismo link que nos enviaron. Ah, ok. ¿Y usted cómo hizo para entrar? Yo Fíjese todavía que pude entrar, dice. Ah, ok. ¿Y usted, Yo no me Jessica? pude. Yo me conecté porque me ingresé al link, y luego me cayó un correo. Y en el correo hay que ingresar a otro link, ingresar la contraseña y poder ingresar después. Acaban de Ah, ok. mandar un mensaje que han cambiado. Sí. Vale. Yo creo que eso puede ser también por el cual no se han conectado, porque a esta hora ya los tengo a todos conectados. Quiero ver si tengo algún mensaje en mi teléfono. Let me see. Yo creo que la han mandado, Tita. Sí, ah, sí, aquí estoy viendo que sí les han Aunque mandado. esta zona está lloviendo bastante fuerte, teacher, también esta vez estará lloviendo en otros lados y no hay conexión, tal vez. Sí, también está afectando eso, porque sí, aquí también ya empezó a llover. Déjenme ver este mensaje. Sí les han mandado uno. Quiero leerlo. Vamos a ver si hemos actualizado, por lo tanto, la manera de entrar a las clases por medio del link también, dice. Ingresar. Lo redirecciona a Zoom, dice. Deben ir a su correo y abrir el correo de confirmación. Luego les aparece un botón azul que dice unirse a la reunión y podrán ingresar a la clase. Pero yo entré dos veces, Va. teacher, con lo mismo, sin ningún problema. No hubo problema. Va. No. Quizás los demás sí no han podido accesar, pero al menos ya tenemos aquí el correo que les acaban de enviar. ¿Verdad? Ojalá que puedan, que logren conectarse. Quiero ver acá. Let me see. En mi caso sí me tocó hacer lo que decía el mensaje que nos cayó. Ah, ok. En el link que nos proporcionaban ellos, le da como que uno se va a registrar y ahí le pide una contraseña, un password que siempre le solicita, unas letras que le dan ahí, y de Sí. ahí cae un correo al institucional que manejamos cada uno. Ah, Y ahí okay. en ese institucional le aparece el botón azul que dice otra compañera, y ahí ya se puede unir normalmente. Ah, okay. Thanks for the information. Sí, aquí estoy viendo que lo mandaron también al otro grupo, porque veo que la mayoría no puede accesar.
de los otros diferentes grupos de clases. Eso ha de ser también que no se han conectado varios, ¿verdad? Pero igual vamos a continuar con el tema. Y lo importante es que queda aquí grabado también por si ellos por algún motivo, ya sea por la lluvia o cuestiones personales que no pueden entrar o algún otro inconveniente que tengan, puedan ver el video, pues, y no perderse la clase. Now, continue with this information. Is there or are there any questions for me about this conversation? Any questions about vocabulary? Everything is clear, right? Now, did you remember these directions? Yeah. How do I get to Rockefeller Center? Walk up or go up Fifth Avenue. Turn left on. It's on the right, it's on the left. Turn right on. Walk down or go down. Yeah? Now, cubrimos esta parte también about vocabulary. And in the exercise, we was finished in number two. Did you remember that? We did only exercise number one and number two. Now, in these times, we will continue with this information. What about number three? Number three said the Mexican restaurant is, and the next sentence, and continue sentence, say Beatrice Street and Fourth Avenue. Let me show you what is the Mexican restaurant. Let me see. It's on the corner. Mexican. Let me see. Mexican restaurant is this one. Yes. This. Okay. The Mexican restaurant is. Where is the Mexican restaurant? Is this one? Can you tell me? Where is the Mexican restaurant? It's in the corner of. On the corner of? Yeah. It's on the corner of. On the corner of what? Beatrice Street and Fourth Avenue. Yeah? Beatrice Street and Fourth Avenue on the corner of. Yeah. Now, what about number four? The bank is on Barbara Street. 6th and 7th Avenues. The bank is on Barbara Street. Where is the bank? Do you saw the bank? The bank is this one. This. Where is the bank? Okay. The bank across from, is teacher. Across from what? Across from dragon. It's a Chinese restaurant. Here is a Chinese restaurant. Yes. there is one. This is the one form, but there are another one. Aquí lo vamos a, esa es una forma, está bien. But here is not the answer. The answer is different. Why? Because we have 6th and 7th Avenues. And then what is the answer here? Where is the bank? Across from the Chinese school. The next two? Across from, no, across from.
Is, yeah, across from is another way, but the here the answer is between 6th Avenue and 7th Avenue. Miren, está en medio, no de dos cosas, sino que en medio de las dos calles, ¿ya? Porque aquí le menciona 6th and 7th Avenues, miren. And then the answer is, the bank is on Barbara Street between 6th and 7th Avenues, ¿ya? Now, what is another way? Across from, ¿verdad? La que me estaban mencionando. Across from Chinese restaurant. Now, what about number five? The bookstore is? Now I ask you, where is the bookstore? The bookstore is? Is, miren, the English school. Ah, the bookstore is, let me see. Bookstore. Sophie, coffee shop, let me see. Here, the bookstore is here. This is the bookstore. Now, where is the bookstore? Next to Next to what? No sé si por los micrófonos. Es que no sé qué se escucha mucha interferencia. Sí, se escucha interferencia, pero no sé si es por la lluvia. O alguien tiene ahí conectado algo, un televisor o algo. No, ¿verdad? Ha de ser quizás por la lluvia. Porque ahorita que lo tienen apagado, no hay problema. No se escucha otra interferencia. Now, let's continue. What is the boxer? Next to the English school. It's next to the English school. Oh, ahí decía. Next to, miren. English school is here. And then, the bookstore is next to English school. Now, what about number six? What is the coffee shop? The coffee shop is, let me see. Because the letter is tiny. Across from is the... Here. Coffee shop is here. Okay, where is the coffee shop? It's here, the coffee shop. Nice coffee. Y here. Tell me. Y across from at the bookstore. No es. Dice café también. Dice café, pero no, the coffee shop is this one. Aquí dice coffee shop. It happened that the letter is tiny, chiquitita. Yeah. Oh, coffee. Where is the coffee shop? Look at the next continuous sentence, the park. Across from, right? Across from the park. This is the park. This is the coffee shop. And then is across from the park. Yeah? Yes. Okay. Now, if I ask you, can you tell me where? Vamos a hacer otra activity. Imagine that I am in the hospital. I am in the hospital. And I need to get to the hotel. The hotel is here. I am in the hospital and I need to get the hotel.
How do I get there? How do I get there? Remember that you can use turn left, turn right, go down, go up, wake up, wake down. Remember. ¿Recuerdan cómo decíamos ir arriba, cruzar a la derecha, cruzar a la izquierda? Now we can practice with these prepositions. Okay, try to analyze. I am in the hospital. In the hospital es adentro del hospital, right? O en el hospital. And I need to get to the hotel. The hotel is here. Now, how do I get there? ¿Cómo llego ahí? How do I get there? Estoy aquí en el hospital. ¿Cómo hago para llegar al hotel? The left. Keep in your mind the prepositions. Try to analyze. Si estoy en el hospital, ¿cómo llego al hotel? Walk, estoy aquí, ¿para dónde voy a caminar? Tell me. Walk on down Sixth Avenue. Walk on Sixth Avenue. Sixth Avenue, but go down o go up. ¿Camino para dónde? ¿Para arriba o para abajo? Go down. Walk down. Go down or wake down. Enough. Ajá, vaya. Camino para abajo. Voy a caminar hasta aquí. Le voy a hacer caso. Vengo ta 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 y caminé hasta aquí. Pero para abajo de dónde? De la Sixth Avenue, ¿verdad? Me pueden decir. Go up, go down Fifth Avenue. Ah, no, Sixth Avenue. No, Sixth Avenue. Mire, Sixth Avenue. Go down Sixth Avenue, vaya, les hago caso, and I am here, ya caminé hasta aquí, and now, ¿qué hago turn, ahora? Turn right. Turn what? Turn, ¿a dónde cruzo? Right. A la derecha. ¿Dónde? Right. On the right. On the right. On the right. On okay. The right. On turn, turn on the right. Of Catherine Street. Yes? Yes. On the right, on Catherine Street. Pero si yo vengo de acá, quiero ver, yo me pongo, si vengo en esa calle, vengo así, entonces voy a cruzar, sí, a la derecha, on the right. Yes. Turn on the right, Catherine Street. And, vale, le voy a hacer caso, and voy a cruzar aquí. Y llego aquí. Now? Yes. Mm-hmm. Y ahí me pueden decir, the hotel is, ¿está a la izquierda o a la derecha? El hotel. ¿A mi derecha o a mi izquierda? It's to left, it's to right. It's on right, yeah. And then, you turn, on the right, and the hotel is on the right. Está a la derecha, me puede decir. ¿Ya? Y aquí ya llegué. Miren con la dirección que me dieron. Now, imagine, ¿dónde quiere estar, Elio? I need your participation. ¿Dónde quiere estar? ¿Qué lugar le gusta? Hotel. In Chinese restaurant? China restaurant. In Chinese, okay. Yes. Imagine that Elio is here in Chinese restaurant. And ¿a dónde quiere ir? Yes, at the coffee. At the coffee shop. No. Or in this coffee. In the coffee. In this, okay. Yes. Imagine that Elio is here in Chinese restaurant. And he needs
Go to the cafe. Can someone help me to give to Elio directions? I need a volunteer. Bueno. I need a volunteer. Repeat, teacher, the ubication. Okay. Elio is here in Chinese restaurant. And okay. He needs go to the cafe. Can you help to Elio? Please. Okay. Elio, can dígale a Jessica, pregúntele a Jessica cómo va a llegar al café. Jessica, I need to go is coffee. O si no, dígale, how do I get? Dígale, Elio, how do I get to café? ¿Cómo llego? How do I get to café? To café. How do I get to café? ¿Cómo llego a café? Now, Jessica, help him. Jessica, help him. Okay, Elio, you can go or you can get. Solo dígale go, okay. Go up o go, o como. Go up. Okay. Go up. Go up. But imagine, Jessica, one thing. Algo importante. Él va a caminar, va a ir caminando, vaya. Pero the entrance about hotel is about Chinese restaurant is here. Él está aquí en la entrada, mire, porque aquí es la parte trasera. And then Elio is here, en la entrada del restaurante, the Chinese restaurant. Vaya, ubíquelo, ¿cómo va a llegar Elio a café? Okay, Elio, you can walk on Barbara Street. ¿Cómo le puedo decir? Aquí va la flechita haciendo de caso que él va caminando. Vaya, Elio ya llegó aquí a la esquina. Okay. Olvidé cómo se dice doblar hacia la derecha. Turn left. Turn on the left and Second Avenue. Sixth Avenue. Vaya, aquí viene Elio. ¿Ya? Llega aquí a la esquina. ¿Ahora? On the right, on the left. Right. A la derecha. Yeah. Turn on the right. On Catherine Street. Vamos, aquí Catherine viene. Street. Llega hasta aquí Elio. ¿Y ahora qué hace? Nuevamente. ¿Cómo nuevamente le turn on the left. Turn on the left. On what? On Fifth Avenue. Vaya, aquí viene Elio on Fifth Avenue. And él no ha visto que aquí es el café, aquí viene perdido, solo ve el parque. Across from the park is a coffee. Yes, the coffee is across from the park. Okay, excellent. No puedo dar direcciones ni en español. Now, I need another volunteers. Two volunteers more. Can you help me? Jocelyn, are you there? To go.
Hola, teacher. Fíjese que aquí en mi casa, hi, teacher. Aquí en mi casa está lloviendo bien fuerte y se corta. Llamé hasta Ah, 5 veces. sí, lo que pasa es que sí está lloviendo en varios lugares fuerte, pero vamos a tratar de avanzar en lo más que podamos, ¿right? ¿Me escucha bien para que nos pueda ayudar con la a dar direcciones? Sí, es de que casi, o sea, sí le escucho el teacher, pero así como que se corta, como que me cuesta que llegue la. La señal. Cuesta que como que se, ajá, que se escuche, casi no le entiendo. Se le corta, teacher. ¡Ah! Ah, ok, vaya. Vamos a continuar entonces con maybe Rosy. Are you there, Rosy? Hi, teacher. Yes, I Hi. Ok. ¿Me escucha bien? can Yes. Ok. And César, are you there? César? No, quizás tiene también inconvenientes. Ok. Rosy, can you help me? okay. Ya le voy a decir dónde estoy. I am in a drugstore. The drugstore is here. How Okay. can I, how do I get the park? The park. I need to go to the park because I need to relax in. And then, how do I get the park? If I here in the drugstore. Walk up, walk up. Welcome, yeah. Ajá. Camino para Chamonix, arriba. ¿sí? Ok. Pero Sí, para por favor. arriba, ¿de qué Para la calle? quinta, sería para arriba, para la quinta, ¿verdad? Ah, entonces, ah, me dice, vaya, yo estoy aquí Walk afuera. up, ajá. Entonces, walk up Walk up, Fifth Avenue. on Fourth Avenue o en Fifth. Fifth, más cerca, Ah. Ah, menos entonces, dirección. vaya, pero como estoy aquí, entonces yo salgo aquí, voy a caminar para dónde, ¿para la izquierda o para la derecha? Para I am arriba. here, vaya, salgo aquí. Ajá. Walk ¿Me up puede Fifth decir la Avenue. derecha o la izquierda mejor? Porque para Okay. arriba sería para acá, para arriba y para abajo, ¿ya? Pero acá, como estoy sobre la calle Decía Beatriz. el módulo que avanzábamos según las calles. Ya, según las calles, vaya, pero ¿cómo sería aquí? Vale, entonces veamos si está ahí. Salimos en Vaya, estoy Harlem. acá y Turn left digamos, vaya, on. estoy acá. Yo así, le voy a dar la espalda acá, vaya, estoy acá. Entonces camino para la izquierda o para la derecha. On the Turn right o on the left. left. Turn Turn left. Ok. Turn left. left. On Fourth Avenue. Okay, turn Okay. left Fourth Avenue ¿Ya? and walk, ¿cómo sería ahí? Walk down, camino para abajo. Walk down, Walk down on Fourth Avenue. Camino para abajo en la cuarta avenida. yes, Walk down on Fourth Avenue. in the corner of the I am school. here now. Okay, no leo qué es. Market, in the supermarket. In the supermarket, turn left again. Turn left. Un poquitito más y casi llega. Turn left on Diane Street. Turn left, On ajá, Diane on Street, Street. and the park is across from the cafe. Okay, the park is across of café. The cafe. Excellent. Café. Yeah, now it's difficult, right? But because we use different streets. And here in the country, at least to me,
It's difficult to use names of the streets or street names. Porque nosotros decimos andate dos cuadras para arriba y cruzas a la derecha. Yes. What is the meaning of cuadras? Two blocks. Bien puede decirlo así. You can go for two blocks on the right, on the left, and the park is across from the cafe. También así lo puedo utilizar. Two blocks, dos cuadras. ¿Ya? Ok. Now. Let me see. Use another one. Now, I invite you to listen to this conversation that is called, is it far from here? Is it far from here? What is the meaning of, is it far from here? Stay. ¿Está lejos de ahí? ¿O está lejos de aquí? Here? Now, please listen the audio and read at the same time. Is it far from here? Page 8. Is it far from here? Listen and practice. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up Fifth Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Okay. Again. Page 89. Exercise 8. Conversation. Is it far from here? Listen and practice. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up Fifth Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Okay. Did you like it? Yes. Yeah. Now, can you tell me what is the meaning of this part? Excuse me, ma'am. Disculpe, señora, ¿podría ayudarme? Yeah. Excuse me, ma'am. Disculpe, señora, ¿podría ayudarme? How do I get to South Patrick Cathedral? Cathedral. ¿Cómo hago para llegar a la Catedral San Patrick? Yes. ¿Cómo hago para llegar o cómo llego para la Catedral San Patrick's? Just wake up Fifth Avenue to Fifth Street. What is the meaning? Arriba, a la Quinta Avenida. Y la 50 calle. Y la 50 calle. Excellent. Now, South Patrick's is on the right. Está en la derecha. Está a la derecha. A la derecha. Is it near Rockefeller Center? Está cerca de Rockefeller Center. Está cerca de Rockefeller Center. Yes. It's right across from Rockefeller Center. Sí, está en la derecha frente a Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? ¿Y dónde está Empire State Building? ¿Y dónde está el edificio Empire State? Is it far from here? Está lejos de acá. Está lejos de acá. Yeah, no, le dice, it's right behind you. It's right behind you. Está,
It's justo right atrás de ti. behind. Le dice que está atrás. Atrás de ti. Atrás de ti. Yes, it's right. O a la derecha atrás de ti, ¿verdad? Just turn around and look up. Gira. Gira y mira arriba. Solo gira y míralo, ajá. O mire para arriba. Turn around es girar o dar la vuelta. Solo gire y vea para arriba. O gire y vea. Y aquí está, miren, atrás de él. ¿Ya? Yeah. Now. Continue with directions. Vaya, esto es lo que hemos estado practicando. Miren el turn left and turn right. Now, how do I get to Rockefeller Center? The Rockefeller Center is here. Wake up or go up Fifth Avenue. Fifth Avenue is, let me see, here. Fifth Avenue. Turn left on 49th Street. Turn left. 49, let me see. 49, no está la 49. Here. 49th Street. And turn left on 49, this one. Turn left, 49th Street. It's on the right, it's this one. It's on the right. Aquí es un poquito difícil, ¿verdad? Porque la calle, miren, es diferente. ¿Ya? Now, how can I get to Bryant Park? Where is Bryant Park? It's here. Walk down or go down Fifth Avenue. Let me see Fifth Avenue. This is Fifth Avenue. Now, go down Fifth Avenue. We have this. And turn right on 42nd Street. The 42nd is here. Turn right to 42nd Street. It's on the left. Left is here. It's on the left. Bryant Park. Right? Now. In Nueva York. Yeah. It's the same, the directions. That. So. Sorry, but I have a cough. Yeah. And I have the blue. Yeah. You need a cider. Yeah. I take some medicines for my cough. Yeah. Now, let's to work about our homework. Okay. Who did the homework? ¿Quién hizo la tarea? Yo no estoy en la clase. No. Si no, hagámoslo juntos. Va. Vamos a ver. In number one, imagine that I am in a flower shop because I need some gift to my mother. And then I go to flower shop, but I need to go to the supermarket. How can I get supermarket if I am here in Flower Shop? Can you tell me? How can I get the supermarket? Teacher, Luciana dice en el grupo, sorry. Luciana dice en el grupo que no puede entrar a la reunión. Ah. Y quizás no ha visto el mensaje que le... Espérame, ahorita vamos a ver. A mí me costó mucho tiempo también. Sí, lo que pasa es... Espérame, le voy a mandar ahorita al grupo...
una captura. Luciana está poniendo que no pude entrar. Sí, aquí lo estoy viendo. Por eso es que ahorita le voy a mandar. Let me see. Solo denme un momentito, le voy a mandar esto. Quiero ver si con esta captura. Vamos a ver. Vale, le voy a mandar, le voy a reenviar esto, esta información, este video. Vaya, ahí solo quiero poner algo más, deme un momentito. Quiero ver, le quiero mandar esta información también. Mismo enlace. Es que nosotros nos compartieron una información que se había actualizado, pero hay unos que se han podido entrar. Déjeme ver. El mismo enlace. Vale, le voy a mandar un audio. Denme un momentito. Con esta captura que les envié, ustedes pueden usar siempre el mismo enlace y la información que se les compartió desde el principio para que puedan accesar a la clase. Ahí les mandé, este audio es para el grupo y en el grupo de chat, para ver si pueden entrar porque nos mandaron esa información hace poco. Quiero ver este. Vamos a ver si Luciana puede entrar así, con eso que le mandé. Ok, let's continue. Vale, entonces, I need your help to how can I get the supermarket. ¿Cómo llego? Where This is are an you? example. I am in flower shop. In Flowers. flower shop. En How can I get to the supermarket? ¿Ya? Vaya, ¿cómo llego al supermercado? Si estoy aquí en el Flower Shop. Help me, please. Teacher, Tell me. turn right the flower shop. Turn right. Lo voy a escribir. Vaya. The flower Turn shop. right. Turn on the right. And the supermarket is on the main street. Main street. It's on the main street. But no, main. Aquí no hay ninguna calle que se llame Main Street.
Ah, no, pero usted nos dijo ayer que Main Street es la calle principal. Yes, calle principal, pero en este caso, aquí se llama, es la avenida Rosa E. Silva. Tenga llave, ajá, tenga nombre, no aplica decir que no es una calle principal. No, digamos, así como aquí en el país sí podemos decir la calle principal, ¿verdad? Pero si la calle tiene nombre como acá, utilizamos el nombre de la calle. Entonces aquí puede ser de supermarket. Aquí me puede decirme, entonces, me va a decir usted. Le va a decir de supermarket. It's on the corner of Rosa Silva Avenue and Amelia Street. On the corner of Rosa E. Silva Avenue. Rosa E. Silva Avenue and Amelia Street. In Amelia Street. Okay. Pero, ¿cómo hago aquí el flower? Yes, ahí estamos bien. Vaya, pero si estoy aquí en la flower shop, aquí, dígame si agarro para arriba o agarro para abajo para llegar a esta calle, a la avenue. O me voy recto y cruzo aquí. Pero right. Sale mejor aquí, vea. Ok, ¿cómo hago? Right. Si estoy... Salga. Right, salga por la puerta de Rosin Silva. No, que me hermano de Matichel. Vaya, aquí está la entrada de Flower Shop. Entonces ya me salí estamos de la Flower Shop, pero estoy perdida. I am lost and I need your help. Okay. And then, vaya, estoy aquí, salí a la esquina aquí de la Flower Shop. ¿Para dónde agarro? Para arriba, miren. ¿Cómo hago? ¿Cómo digo agarre para arriba o vaya para arriba? Walk up. Walk up. Walk up, ¿dónde? Walk up. Santos Domino Street. Okay, walk up on Santos Dumont Street, que es esta, ¿verdad? Vaya, aquí voy, miren. Right. Ya llegué acá. ¿Y ahora? ¿Qué voy a hacer acá? Turn right. On Rosa Silva Avenue. Turn right on Rosa E. Silva Avenue. ¿Qué más podemos decir? Is your left. And the supermarket is next to the bookstore. Yes. Miren, entonces yo voy aquí, como ustedes me dijeron que cruzara, voy aquí y veo la bookstore. ¡Ey! Dijeron que estaba junto a la bookstore. Aquí lo encontré, el supermarket. ¿Yes? Okay. Yeah. Now. What about number two? I have a party. Oh, I'm going to have a party on Sunday. And I need some toys. It's on the right. I need some toys. And then I am in the toy store. And I need to go to the school because my baby is there. How can I get to school? I am here in toy store. And I need to pick up to my son, and he's in the school. How can I get to school? Okay. I am here. Okay. Aquí salí de la toy store. Ahora, I'm lost. Right. It's on the right. It's on the right. On the right. Pero camino para dónde? ¿Cómo digo camine para la izquierda o la derecha? Right. Walk right. Go. Walk right. On the right. Vaya. Go on the right, camine a la derecha. En. Right. Vaya, estoy aquí.
¿Y ahora qué hago? Turn left on Amelia Street. And turn left on Amelia Street. Corner of restaurant. Ahora, on vaya. Corner of restaurant. Turn left, doble aquí en Amelia Street. ¿Y ahora? ¿Para dónde cruzo? No voy a cruce para el supermercado. Turn and after, was it and after? After. Turn on the right, on the left. No, ya ninguno. Digamos que estoy aquí. Estoy aquí viendo para allá. Rosa Amelia. On the right. On the right. Vaya, aquí cruzo, mire, on the right. Okay. On the right, and the school. Vaya, and the school is next to, on the corner puede ser también, ¿verdad? O next to fast food restaurant también, miren. Fast food. Supermarket. Across from, yes, puede ser, entonces pongámoslo across from. Ok, is, the school is across from, the supermarket. Yes. The supermarket. Ok, the class, it was easy or difficult? Practice. Yeah. Practice. Yes. Practice. Teacher, yo hice uno, pero no sé si estará bien. Tell me. Yo también. Hoy dígame. Sí. Ah, pues dígame uno. Dice, where is the school? Where is the school? Is okay. On the is on the corner of Amelia Street. It's on the corner of Amelia Street. And Rosa Silva Avenue. Rosa y Silva Avenue. Okay, vamos a ver si está bien. Where is the school? It's on the corner of Amelia Street and Rosa y Silva Avenue. Excellent. Yeah. And, other. In the school, otra forma. In the school, between what? In the school? Restaurant. The school between. 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 Fat and food restaurant. Fast and food restaurant. No sé. What else? Vaya, aquí sería. The school is. Vaya, miren. Aquí sería. The school is. The school is. Is between fast food restaurant and aquí falta otro lugar, como dice que está en medio de qué, del fast food restaurant y qué más. Aquí no tenemos otra cosa en medio, ¿verdad? Entonces el en medio no aplicaría en este caso, sino que solo podemos ponerle que es next to. Ah, next to fast food restaurant, porque no está en medio de otro lugar aquí, mire. Okay. O sea, cuando está en medio es así como esto, el Toy Store is between, because we have two another places. Está en medio de los otros dos lugares, ¿ya? Entonces aquí le vamos a poner, the school is next to fast food restaurant, hasta ahí sería. Entonces, teacher, la otra sería the school across from the supermarket. Let me see, the school is across from the supermarket. Yes. The school is across from the supermarket. Yes. Excellent. ¿Quién más hizo una? Rosy. No estuve en la clase de ayer. Ah, ok. ¿Quién más hizo una? La última.
Okay, tell me, please. Okay, where is the bank? Where is the bank? Okay, can you tell me? The bank is across from the flower shop. Across from the flower shop. Vamos a ver. It's on, teacher, es que la calle no me recuerdo. Vaya, pero vamos a ver. Es que sabe que hice la tarea con otro, con el, la otra figura. Ah, ok. Hasta ahorita me voy a tratar que lo hice con la otra figura, la anterior. O con sea, la que anterior. Vimos dos figuras ahí. Sí, sí, ah, vaya, sí. No la hizo, entonces veamos a esta, where is the bank? Quiero ver si el banco no, no, aquí. No, aquí. Ok, vaya. Pero el banco está on, espérame, Santos. La otra que habíamos visto, esta figura, esta. No, esa. Esa, okay, vaya, sí, vamos a ver dónde está el banco. Aquí la vamos a hacer, don't worry. Lo importante okay. Es que lo hizo y que practicó. Quiero ver dónde está el bank. Okay. Aquí. This is the bank. Okay. Where is the bank? Where is the bank? It's across from the park. Across from the park. No, pero el parque está aquí. It's on the right, Fifth Avenue and the hospital. It's for the school and the bank. It's behind, okay. Vaya, aquí le voy a ayudar. Don't worry. Vaya, aquí le ayudo. In this case, the bank is on the corner of Barbara Street and 7th Avenue. Okay. Esa es una. Now, okay. The bank is across from to the hospital. Puede ser la otra. Okay. Yeah. También puede ser. Pero between no, porque between es cuando están juntitos. Que hay tres figuras juntas, okay. Así como acá. Sí, porque todo el blog es el banco. Vaya. Between okay. Es así como este, mire. El music store, uh-huh. Aquí está el toy store y el restaurante. Entonces, el toy store okay. Está between porque está en medio de dos. Pero en okay. Este... ¿Está entre dos calles? No, si está entre dos calles, no, no puede no, ser. No, o sea, no, sí no, puede no, ser, pero es mejor decir en la esquina de o al cuando sí. Es por calles. Uh-huh. También podría sí. Ser entre la calle tal y calle tal. También. Sí. Podría sí. Ser entonces, si decimos between... Decimos, the bank is between okay. Sixth Avenue and Seventh Avenue. Exacto. Yes. Okay. Yes. On okay. Sixth Avenue and Seventh Avenue. Okay. The bank is on the right Fifth Avenue. On the right of Sixth Avenue. Yeah. Avenue and Avenue and, ay, no me equivoqué, era Fifth, yo le puse Fifth Avenue. Aquí tenemos la Sixth Avenue. Sí, Sixth Avenue. Seventh Avenue. Ahí podemos okay. Decir between. The bank is between Sixth Avenue and Seventh Avenue, en medio de las dos calles, mire, de la sexta okay. Y de la séptima. ¿Ya? Yeah. Ok. Now, ok. There is no problem. Now, we will continue with the information tomorrow because it's the time to end. Now, I will invite you that practice with give directions because it's very important topic, right? Es un poquito confuso, pero podemos hacerlo. Solamente trate de practicarlo con lo que hemos visto. Y ahí le van a entender un poco más. O analicen también. Aquí, digamos, usted está cerca de algún supermercado. Entonces dice usted, yo estoy aquí en mi casa. ¿Cómo hago para llegar al supermercado? Y en su mente dice, voy a cruzar aquí. Voy a caminar a la calle tal.
voy a cruzar aquí y el supermercado está a la par de la despensa, por ejemplo. Entonces, así usted en su mente practique con los lugares que tiene cerca. ¿Ya? It's a good idea. Yes. Yes. Okay. Yes, teacher. Now, thanks for coming and have a nice day. And see you tomorrow. Tomorrow, Okay. night. Tomorrow, teacher. Can't Good night, wait. teacher. Take care. Bye bye. Take care.